One Piece toca temas muy serios como lo son la esclavitud, el racismo, clases sociales y claro, Oda se ha inspirado en sucesos que han transcurrido a lo largo de la historia. La Armada Revolucionaria es una organización bélica que está fuertemente en contra de los ideales del gobierno y sobre todo de su justicia extremista. No puede ser cierto que laboran bajo una justicia que permite tales atrocidades. Gente inocente como los eruditos de Ohara fueron masacrados solo por conocer un poco acerca del siglo vacío. La isla Gyojin era atacada constantemente por los traficantes de sirenas para ser subastadas al mejor postor. Reinos como Arabasta y Dressrosa fueron atacados por piratas a los cuales el mismo gobierno les había otorgado protección. Monkey D. Dragon es el líder de la Armada Revolucionaria y está muy determinado en derribar esta organización que ha causado tanto daño durante 800 años. Por esa razón, hoy quiero hablar acerca de la recompensa del criminal más peligroso del mundo. ¡Sí! El gobierno, a la hora de colocar una recompensa, toman como criterio principal la peligrosidad que representa el individuo para ellos, así como su fuerza e influencia. Como líder de los revolucionarios, que son sus rivales directos, puedo decir que la recompensa de Dragon ha de superar todas las conocidas. Hoy me siento con bastantes ganas de hablar sobre la sorprendente recompensa de Monkey D. Dragon, intentando hacer el video lo más completo posible sin pasarme ningún detalle por alto. Te pido algo de todo corazón, suscríbete y ayúdame en este viaje. Quiero comentarles que he estado bastante inactivo y esto se debe a mis responsabilidades, pero tranquilos, ya estoy preparando varios títulos que seguro les encantarán. Estoy muy motivado y quiero seguir creciendo. Primeramente, esta es mi opinión personal y este video lo hago en base a mi criterio. Te recomiendo a que mires el video hasta el final, sin duda será muy interesante. Te invito a que te relajes, busques tu botana favorita y utilices audífonos para una mejor apreciación. Sin más que decir, empecemos con el video. Acerca de los comienzos de Dragon como revolucionario no se tiene mucha información, pero el mismo año de la masacre de Ohara, junto a Emporio Ivankov y Bartolomeo Kuma, formó el Ejército Revolucionario, organización que lleva por ideales la libertad e igualdad, estando fuertemente en contra del gobierno. De esa forma se creó esta armada que poco a poco fue creciendo al punto de ser considerada la organización rival del gobierno, contando con soldados alrededor del mundo. Llegaron al punto de tener comandantes de distintos ejércitos. Sin duda, Dragon había creado un ejército numeroso de soldados más que decentes. El gobierno supo a lo que se enfrentaban y por esa razón decidieron perseguirlos. A Dragon lo consideraron el criminal más peligroso del mundo, y eso que hablamos de un sujeto que no le hace daño a civiles ni ataca sitios, solo por estar opuesto a su manera de pensar y conspirar para derribar la dictadura a nivel mundial que poseen estos seres aborrecibles. El gobierno maneja una justicia exhaustiva, además está muy pendiente de que no se sepa lo que aconteció en el siglo vacío. De igual forma, está detrás de los piratas que van tras el One Piece, como si de cierta manera el legendario tesoro tuviese alguna relación con ellos, o lo que en realidad ocurrió durante esos 100 años de historia perdida. El Gorosei ha manipulado información siempre a su favor por el bien de su estabilidad y ha silenciado a todo aquel que sepa demasiado. El hecho de que haya alguien sentado en el trono del mundo capaz de borrar islas con solo hacerles una X a un mapa es algo que llama demasiado la atención. Dragon siempre se ha movido en las sombras y ha estado muy pendiente de cada movimiento del gobierno. Aunque haya tenido pocas participaciones, han sido de mucho impacto en el reino Goa para salvar a Sabo y posteriormente en Lockdown para salvar a Luffy. Se encarga de dirigir desde las sombras a todo un ejército y estudiar con cuidado cada cambio que acontece. Dragon quedó muy impresionado al escuchar lo ocurrido durante el Reverie y se dispuso a no perdonar a Sabo si mataba al Rey Cobra. Esto nos da a entender que su manera de trabajar es en base a la paz, donde menos personas salgan heridas de sus confrontaciones con el gobierno. Su ideal de justicia y libertad es algo que contagia a todos dentro de la Armada Revolucionaria. Sin duda está dispuesto a derrumbar la hegemonía del gobierno. Los Yonkou tienen recompensas muy elevadas por el peligro que representan al ser piratas tan poderosos con tripulaciones bestiales. Ahora bien, el líder de la Armada Revolucionaria, que como mínimo debe superar a los almirantes, ya que Sabo, el segundo al mando, sí pudo entablar una lucha contra uno de ellos, Dragon de seguro ha de ser considerado el problema más grande que posee el gobierno. Al ser un D, hijo de la leyenda Garp y padre del Yonkou Monkey D. Luffy, podemos asumir que es sumamente poderoso porque su linaje nos lo indica. Otra cosa a tomar en cuenta
cuenta en su gran influencia, haciendo que pueblos derroquen a sus gobernantes. Sus ideales de justicia se han extendido por todo el mundo. El Gorosei los considera una amenaza inminente, pero no han podido acabar con ellos, ya que tienen muchos escondites y se están moviendo constantemente. A la hora de asignar la recompensa de Dragón, hay que considerar que es el criminal más peligroso del mundo. Por eso Brownet de seguro ha de colocar una cifra más que sustanciosa. Me parece muy llamativo que hasta este punto aún no se haya revelado su recompensa. De seguro Oda la tiene guardada para explotarnos la cabeza en cualquier momento. Lo que sí está claro es que Dragón representa mayor amenaza que un Yonkou. Ya quiero ver a Insama tomando acciones contra Dragón. El objetivo de Dragon está muy claro: derrocar a la organización que ya lleva más de 800 años controlando al mundo. Esclavitud, racismo, gente inocente que sufre a causa de ellos, son la supuesta justicia que barrió Ohara sin ningún tipo de compasión. Dragon está fuertemente en contra de todo esto y poco a poco ha reunido un gran ejército que comparte sus fuertes ideales. El ataque a la Tierra Sagrada fue una declaración de guerra contra ellos. No piensa dejarlos en paz y está aprovechando que todos se están movilizando. Tiene una especie de relación con Vegapunk y es probable que muy pronto realice un gran movimiento. Puede que Kuma funcionase de conexión entre ambos. Sí sé que es una teoría, pero tiene mucho sentido en este punto. Gracias al ataque de Sabo y los comandantes de los ejércitos, muchos pueblos alrededor del mundo se alzaron contra sus gobernantes corruptos, siendo algo más que perjudicial para el gobierno, ya que esos territorios ahora apoyan a los revolucionarios. El secreto de la existencia de Insama significó que el reino Lulucia fuese borrado. Ahora bien, todo parece indicar que la guerra entre ambas organizaciones está muy cerca. Ahora, con lo antes expuesto, podemos asumir que la recompensa de Dragón de seguro ha de tener un número bestial, por ser considerado el criminal más peligroso del mundo y dirigir la armada revolucionaria que está fuertemente en contra del gobierno. Veo muy correctos unos 5.000 millones de recompensa para Monkey D. Dragon. Muchos me dirán que es un número increíblemente alto, pero el criterio a tomar en cuenta es la peligrosidad que representa para dicha organización. El nivel de poder de Dragón es un completo misterio, pero tenemos que asumir que es alto, ya que dirige una organización llena de prodigios. Además, el gobierno le teme. Podemos sacar varias conclusiones de todo esto, pero el próximo movimiento de la armada revolucionaria será clave, ya que no tardarán en tomar represalias por lo que le hicieron a Lulucia y a Sabo. Todo parece indicar que se aproxima una gran batalla. Y esta fue mi teoría sobre la recompensa de Dragon, intentando hacer el video lo más completo posible sin pasarme ningún detalle por alto. Te invito a que te suscribas si te gusta One Piece, ya que subo bastantes videos de esta magnífica serie. Pásate por mi Instagram si quieres una relación más cercana conmigo. Quiero que me dejes tu opinión acerca de este video y tu recomendación para el próximo. Sin duda alguna, este video no sería nada sin tu comentario. Si te gustó el video, me gustaría que me lo dejaras saber debajo en los comentarios. Déjame un buen like, ya que me voy a subir más videos de One Piece. Suscríbete para no perderte mis próximos videos. Gracias por llegar hasta esta parte. Soy Miguel de Vicente, te mando un abrazo. Hasta la próxima.